están? Buenas tardes, bienvenidos a Agenda 7.3. Iniciamos una nueva edición y les contamos que esta mañana 17 mujeres del país, entre investigadoras, artistas y escritoras, recibieron la distinción de personalidad meritoria que otorga el Ministerio de Cultura, y entre las distinguidas las que ganaron está la cantante Amanda Portal. Veamos quiénes han sido las demás. Fueron reconocidas en mérito a su trayectoria, pero sobre todo por su aporte a la cultura del país. 17 mujeres de la costa, sierra y selva recibieron la distinción de personalidad meritoria de la cultura. De esta manera, el Ministerio de Cultura quiere reconocer a la mujer peruana en el quehacer de formar a nuestra ciudadanía, que tiene como centro la cultura de nuestro país. Entre las mujeres que fueron reconocidas destacan investigadoras, poetisas, actrices, artesanas e intérpretes como Amanda Portales, quien a través de su música tradicional andina resaltó el nombre del Perú a nivel internacional. Me siento orgullosa de ser peruana y más aún de cantar un huayno, sin la vergüenza que pueda sentir el provinciano. La costa, la sierra y la Amazonía tienen que estar unidas. La ceremonia se realizó en el salón principal del Ministerio de Cultura y estuvo encabezada por los viceministros Jorge Arrunategui y Alfredo Luna, en representación del ministro Salvador del Solar, quien este fin de semana estará en Puno recorriendo los distritos que se han visto afectados por las heladas para coordinar el apoyo a los pobladores. Necesita mujeres que fortalecen la cultura y sobre todo la identidad en nuestro país. Vamos ahora a contarles que este 18 de mayo el ingreso a los museos lambayecanos será gratuito. Esto por celebrarse el Día Internacional de los Museos. Además, bueno, no solamente Lambayeque, los museos alrededor del país. Pero específicamente en estos museos habrá diversos programas que son museos Grooming, Tucume, Huaca, Rajada de Zipán y Jornal Cap, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para el Museo Específico de Tumbas Reales de Zipán, el horario se extenderá hasta las 10 de la noche y la difusión de los eventos culturales se realiza en los centros comerciales de la ciudad, donde el público se muestra pues entusiasmado por esta importante iniciativa. Además, también hay diversas actividades alrededor de los distintos museos que hay en nuestro país, que son durante todo este mes de mayo. Bueno, y tres escolares chiclayanos han ganado un concurso internacional, esto por su proyecto Biblioteca Sonora para Niños con algún tipo de limitación visual. Y ahora tendrán que viajar a España para explicar su invento. Su solidaridad podría ser premiada. Diego Andrés Méndez Juárez, de 13 años, Juan Diego Quevedo Quirós y Ana Claudia Acaro Puicán, ambos de 12 años, son los tres escolares que idearon esta maravillosa propuesta de inclusión para personas con discapacidad visual. Su idea nació hace un año cuando descubrieron que a través de informes culturales grabados por ellos mismos, su compañero que padece de ceguera aumentó su nivel cognitivo y terminó el año con buenas calificaciones, gracias a los audios que le hicieron escuchar en los que estaban las clases, tareas y temarios. Bueno, amigos, con esto nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Adiós.